Buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de nuestro informativo de este jueves 23 de junio. Estos son los titulares de PTV Noticias. El ayuntamiento confía en que se cumplan los plazos previstos para la puesta en funcionamiento de la base logística del Ejército de Tierra. El Ministerio de Defensa ha comunicado que el centro no estará en plena operatividad hasta 2035. Más del 97% de los estudiantes cordobeses que se presentaron a la selectividad superaron la prueba. Hoy se ha abierto el plazo para presentar las solicitudes de acceso a las universidades públicas andaluzas. El deportivo de la Coruña se cruzan los planes del Córdoba Club de Fútbol también en los despachos. El club gallego ya se ha hecho con los servicios de jugadores que estaban en la agenda del cuadro técnico blanquiverde como Gorca Santa María y ha convencido ofreciendo el doble a Isi Gómez, jugador ya firmado por el Córdoba y por el que se recibirá una compensación económica. En las últimas horas han surgido algunas dudas acerca de los plazos para la puesta en funcionamiento de la base logística del Ejército de Tierra. En una respuesta parlamentaria, el Ministerio de Defensa ha fijado su plena operatividad para 2035, casi diez años después de la fecha inicialmente prevista. El anuncio por parte del Ministerio de Defensa de que la base logística del Ejército de Tierra en La Rinconada podría no estar operativa hasta el año 2035 ha provocado al menos preocupación en las Administraciones y en los agentes directamente implicados. Por el momento en el Ayuntamiento impera la tranquilidad y confían en que se cumplan los plazos previstos. El Ejército de Tierra fijó el inicio de la actividad para 2026, una fecha que, en principio, no se ha cuestionado. De lo que ahora habla el Gobierno es de la plena operatividad. ¿Qué quiere decir esto? Eso es cuando la base alcanzará todo su potencial de funcionamiento. Es decir, todo ya en marcha, con todo el personal incorporado, con todas las capacidades logísticas al máximo. Yo por lo que entiendo, e insisto, yo no hago de portavoz de defensa, porque no me corresponde, los plazos no se retrasan. Es decir, la base tiene que estar operativa en el 2026 o 2027. Otra cosa es como defensa y ejército de tierra. Vayan añadiéndole capacidades a la base hasta que alcancen 100% de funcionamiento, digámoslo así. A pesar de la interpretación y del llamamiento a la calma del alcalde, esta misma mañana ha enviado un mensaje al jefe del Estado Mayor del Ejército pidiéndole una aclaración, sin que nos conste que haya recibido respuesta alguna. Bellido insiste en que el proyecto es del Ministerio de Defensa y que es a este organismo a quien corresponde dar explicaciones. Yo creo que. Estaría bien por parte de Defensa y del Ejército de Tierra que fueran ellos los que aclararan esta terminología que efectivamente puede inducir error. Puede parecer que cuando hablas de plena operatividad estás diciendo que no se va a abrir hasta el 2035. Yo insisto, yo entiendo por las conversaciones que he tenido, múltiples, como pueden imaginar, con Defensa y los convenios que tenemos firmados, que es como yo les estoy contando, pero yo solo soy alcalde de Córdoba, el que tendría que aclarar esto, pues sería el Ministerio de Defensa del Ejército de Tierra. Mientras llegan o no las aclaraciones, continúa siendo válido el único cronograma anunciado hasta el momento: inicio de las obras en 2023, inicio de la actividad en 2026. Aunque ya se ha producido cierto retraso en la firma de los convenios y en el inicio de la urbanización, nada hace pensar que el proyecto tenga que esperar 13 años para ver la luz. Y hablando de retrasos, la reapertura de la Ciudad de los Niños tendrá que esperar algunos meses, algunos meses más. Retrasos en la llegada de suministros y problemas administrativos pospondrán la inauguración prevista para este mes hasta al menos final de año. En la actuación de los juegos infantiles, es decir, la instalación de los nuevos equipamientos, eh, ha habido una petición por parte de la empresa de que se retrasara, igual que en casi todas las obras actuales, por todo lo que estamos viviendo, de suministro de materiales. Eh, ...no solo por encrecimiento... ...sino por retraso en los suministros de los mismos... ...que se les ha concedido... ...y eso evidentemente también lleva... ...a que la segunda parte de la obra... ...que es la obra civil... ...pues que va concatenada... ...también se retrase aparte de que había algún... ...en este caso menor, no es del verano... ...algún pequeño retraso en la incorporación... ...no por nuestra parte... ...sino por los procesos... ...meramente administrativos... ...lo tengo que decir claramente... ...no voy a señalar a nadie... ...porque yo soy muy elegante... ...pero ha habido alguna... ...ineficiencia... ...en la incorporación de la transferencia... ...que va del Ayuntamiento al Ingema Primera rueda de prensa del coordinador general del Partido Popular Andaluz tras la mayoría absoluta del pasado domingo. Antonio Repullo ha adelantado las líneas e intenciones para los próximos cuatro años. Primeros anuncios tras los comicios andaluces que tuvieron lugar el pasado domingo y en los que los populares obtuvieron una mayoría absoluta holgada. Desde la coordinación regional anuncian que no perderán ni un solo minuto en darle continuidad a las políticas que hasta ahora se habían puesto en marcha para transformar Andalucía y consolidar un proyecto que comenzó hace ya tres años y medio. Dicen que nuestra región necesitaba de un presupuesto para garantizar el avance y la consolidación y la confianza que los andaluces han depositado en el programa popular lo refrenda para seguir reforzando las políticas sociales, de educación y de salud que ya estaban funcionando. El diálogo seguirá siendo la principal baza del Gobierno, que escuchará a todos los partidos del arco parlamentario y a toda la sociedad. Esta será su seña de identidad y su directriz máxima. Una escucha, esa escucha activa que también se la pedimos al Gobierno de España. Un Gobierno de España que no escucha a las comunidades cuando le toca, no escucha a las comunidades cuando hace más de cuatro meses les dijeron que tenía que rebajar ese IVA correspondiente a la factura de la luz y que ahora, después de un resultado adverso para el partido que sustenta el gobierno de Pedro Sánchez, pues lógicamente toma eh, decisiones que ya fueron aconsejadas. Por, eh, no solamente por el presidente Juanma Moreno, sino también por el resto de comunidades autónomas. Por eso, eh, desde Andalucía le pedimos que escuche, que sea consciente de que hay otras realidades alejadas de la Gobierno y de las decisiones erráticas que se están estableciendo por parte de Pedro Sánchez y que tome en consideración todas aquellas recomendaciones que ya ha dejado encima de la masa el presidente Feijóo, como son la deflación del IRPF el partido popular también se ha propuesto mejorar la gestión de los fondos europeos para ayudar a que la recuperación se acelere y sitúe a andalucía en el lugar en el que merece estar y le corresponde. el coordinador del partido a nivel regional no ha podido desvelar los nombres del futuro gobierno de juanma moreno porque dicen no saber nada de los que se quedarán de los que se irán o de los que entrarán. Respecto a los representantes de ciudadanos que hasta ahora estaban al mando de las consejerías, indica que son personas que han demostrado su valía, pero que será el presidente quien tome la última decisión. Izquierda Unida reconoce los malos resultados en las elecciones autonómicas, pero no se lame las heridas, las municipales están a la vuelta de la esquina. Cinco parlamentarios en toda Andalucía con Inma Nieto a la cabeza y uno de ellos en Córdoba, José Manuel Gómez. Por Andalucía, la candidatura integrada por Izquierda Unida, Más País, Verde Secuo e Iniciativa del Pueblo Andaluz apenas hizo cosquillas al Partido Popular en las elecciones al Parlamento del pasado domingo. Y en el que hay que hablar claramente de que han sido unos resultados malos para, para los intereses de, de nuestra organización, de nuestra coalición y, lógicamente, para nuestras posiciones políticas e ideológicas y de cara a la construcción de una Andalucía diferente, de, de progreso y de igualdad. No obstante, el coordinador provincial Izquierda Unida subraya que los mejores resultados de por Andalucía en la región se dieron en la provincia de Córdoba, con el 9,93% de los votos. De hecho, ganaron en feudos tradicionales como Montalbán, Nueva Cartella y Doña Mencía, tres victorias que dan moral a Izquierda Unida con vistas a las elecciones municipales del año que viene. Ya están trabajando en ello, aunque sin un candidato concreto para la capital y con la incertidumbre de si concurrirán a los comicios en coalición o en solitario. Y lógicamente, nosotros y nosotras salimos a la ofensiva porque Izquierda Unida es una fuerza municipalista. Tenemos las elecciones municipales en breve. Y vosotros y vosotras sabéis la capacidad de traslación de poder y de transformación diaria que Izquierda Unida tiene en la provincia de Córdoba, con más de 135 concejales con 13 alcaldías, con cinco diputados provinciales gobernando la Diputación Provincial y, por lo tanto, de Izquierda Unida, una izquierda que siempre apuesta por los procesos de unidad, pues vamos a salir a la ofensiva pues para mejorar las condiciones de vida de la gente, porque a pesar de que gobierne… Vaya a gobernar el Partido Popular con mayoría absoluta los problemas de los ciudadanos cordobeses y cordobesas, de los andaluces y andaluces, ahí están. Sebastián Pérez asegura que Izquierda Unida va a estar al lado de la gente corriente, que con el PP y Ciudadanos al frente de la Junta está sufriendo el proceso de desmantelamiento y privatización de la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como un modelo productivo que sigue generando desigualdades y pobreza. Mientras Vox ya piensa en números de cara a 2023, dicen que este es el mejor momento para empezar a hablar de rebajas fiscales, presupuestos y remanentes, y tienden la mano al equipo de Gobierno para que salgan adelante los proyectos que son buenos para Córdoba. El grupo municipal Vox anuncia que ya está al habla con el teniente de alcalde delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, para ponerse a su disposición para ir tramitando los presupuestos de 2023, con vistas a que estén aprobados y listos para su ejecución el mismo 1 de enero. Esta formación entiende que tras el parón por las elecciones autonómicas es hora de retomar la actividad en el ayuntamiento y de que el equipo de gobierno se ponga las pilas con las tareas que hay que asumir. Uno de sus requerimientos son los remanentes. Vox propone que, a diferencia de años anteriores, cuando este sobrante de los presupuestos se ha destinado a proyectos que finalmente no se han ejecutado, se destine a rebajar deuda y a inyectar capital en las empresas municipales. Por un lado, rebajar deuda nos va a permitir como ayuntamiento afrontar el futuro que desgraciadamente... Se atisba bastante negro en mejores condiciones financieras. Y, por otro lado, el inyectar capital a las empresas municipales les va a permitir a ellas, que son más ágiles, o bien dedicarlo a la mejora de instalaciones o a la renovación de, de maquinaria, o al menos a tener mayor liquidez. Así que eh, en eso estamos trabajando. Nos parece que, que no tiene mucho sentido volver a incrementar partidas con remanentes para luego no ser capaces de gastarlo cuando cerremos el año 2022? Asimismo, Vox pide una rebaja fiscal que beneficie al ciudadano, ya que con lo recaudado entre tasas e impuestos, el cogobierno de PP y Ciudadanos tiene más que de sobra para la ejecución de los proyectos, puesto que dicen no son capaces de gastar más por su incapacidad de gestión. El 96,28% del alumnado andaluz ha superado la PEBAU celebrada la semana pasada. Solo la Universidad de Jaén y la Pablo de Olavide de Sevilla mejoran la cifra de estudiantes aptos de la UCO, superior al 97%. Desde las 8 de la mañana de hoy, los estudiantes andaluces presentados a la fase de acceso de la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad han conocido sus notas y no han salido mal parados en Córdoba, donde han aprobado 3.630 de los 3.741 alumnos. O sea, el 97,03% por encima del 96,28% de la media andaluza, que por cierto sube con respecto al 95,65% del año pasado. Los estudiantes de la Universidad de Córdoba completan el podio autonómico muy cerca de los de Jaén, con un 97,07% de aprobados, y algo más lejos de los de la Pablo La Vida de Sevilla, donde no han llegado a suspender dos de cada 100 alumnos. El 98,09% ha pasado el corte. La nota más alta, un 10, ha sido para 14 estudiantes andaluces, 4 de Málaga, 3 de Sevilla, 2 de Almería y Granada y 1 de Córdoba, Huelva y Jaén. Cádiz es la excepción en la excelencia. Es la puntuación máxima que pueden alcanzar los alumnos en la fase de acceso, aunque es posible complementarla con 4 puntos adicionales en la fase de admisión, en función de la calificación obtenida en estos exámenes y la ponderación que se haga según el grado que se solicite. 37.702 de los 39.159 alumnos examinados en la parte obligatoria de la PEBAU han aprobado en Andalucía. Una vez conocidos los resultados, este mediodía se ha abierto el periodo de presentación de solicitudes de acceso a los grados de las universidades públicas andaluzas, un plazo que concluirá el viernes 1 de julio. La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 7 de julio y el plazo de matrícula, confirmación o reserva durará hasta el 11 de julio. El Sistema Público Universitario Andaluz ofertará 50.826 plazas para el próximo curso 2022-2023. Un nutrido grupo de representantes del ámbito de la salud de la ciudad se ha reunido hoy en la Casa del Ciprés, un desayuno con muchos temas encima de la mesa. Un café y unos croissants son la excusa perfecta para que las conversaciones sean distendidas, amenas y especialmente enriquecedoras. Hoy la salud ha sido el tema por el que han girado todas las cuestiones que importan a los que saben de gestión de la sanidad de Córdoba. Lo público y lo privado se han sentado para corroborar la magnífica disposición que tienen ambos para que prevalezcan los criterios comunes en cuanto a tener unos niveles óptimos, tanto de atención como de investigación y de organización, y que sigan siendo la prioridad de todo ello. Yo creo que, es que lo estábamos diciendo antes, ¿no? yo creo que esta pandemia también nos ha llegado a que nos conozcamos en todos los terrenos profesionalmente, personalmente, y hemos mantenido desde el inicio reuniones de coordinación la sanidad pública y privada. El criterio que se marcó por parte de la Consejería, o sea que estas reuniones de coordinación se mantuvieron en todas las provincias de, de Andalucía. Yo creo que fue un acierto. ...todas las conclusiones han sido positivas... ...en tanto propósitos conjuntos como individuales... ...así como las enmiendas pendientes de llevar a cabo... ...para que la excelencia predomine... ...en todas las actuaciones que tengan como objetivo... ...que la sanidad de nuestra ciudad... ...siga estando entre las más reconocidas... ...y las más recomendadas. El Córdoba negocia la rescisión de Bernardo y Omar Perdomo... ...tras dar la baja a Luismi y Tony Ranz que han encontrado acomodo en Primera RFF... al fichar por el Ceuta y el Numancia respectivamente. El director deportivo blanquiverde Juanito ha convencido a Calderón, Carracedo y Ramón Bueno, pero se ha topado con un hueso duro de roer en el mercado: el Deportivo. ¿Quién si no? Faltan dos meses y pico para que empiece la liga en el Grupo 1 de Primera RFEF y el Deportivo de la Coruña ya es el principal rival del Córdoba. Apunta a serlo en el césped con la misma posición de dominio que ejerce los despachos. El club gallego ha seducido a dos puntales del Badajoz que estaban en la Diana Blanquiverde: el delantero Gorka Santamaría y el centrocampista Isi Gómez. Lo que nos hemos dado cuenta durante estos últimos 15 días es que el trabajo que se estaba haciendo se estaba haciendo bien, ¿no? porque hemos traído jugadores relevantes en todas las posiciones que están con nosotros y los que no han venido finalmente es porque ha venido el Deportivo de La Coruña, que en principio es el mejor de equipo de la categoría. Y, y después de casi uno tenerlo firmado y otro casi, pues se van al Deportivo de La Coruña. Bueno, con gobe sabéis que teníamos un acuerdo firmado. ...los jugador no quiere jugar en el Córdoba, pues tiene un acuerdo con el Deportivo, habrá que llegar a un, un acuerdo con el Deportivo y con el Badajoz y, y ya está. Al final, lo que nosotros queremos son jugadores comprometidos. y si no quiere venir a jugar aquí, pues tampoco es mayor problema, ya habrá otros y, y encantado. Seguramente la familia que es dueña del, de, del Córdoba. Pues económicamente seguramente esté mucho mejor que la que es dueña de, 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 del, del deportivo, pero eso no significa que tengas que ir derrochando dinero, a, porque sí, ¿no? Nosotros entendemos que el fútbol es otra cosa que solo dinero, que tenemos que convencer a los jugadores que vengan porque esto es un proyecto, porque esto es una ciudad maravillosa donde vivir, y que jugar en el Arcángel cada domingo y cada fin de semana en otro sitio donde van nuestros aficionados es lo mejor para un futbolista, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando dando precios de mercado y sueldos de mercado y aquel que no lo entienda así, que se vaya a otro equipo y punto. No pasa absolutamente nada, vamos a intentar confeccionar una plantilla estupenda que pueda competir por, por quedar primero, que es lo que vamos a intentar. Y el resto de jugadores, pues trabajando en ello, lo que vamos a intentar es sacar lo menos posible en prensa para que no se meta el deportivo en el medio, ¿no? Y ya está. Por otro lado, Javier González Calvo garantiza la continuidad de Carlos Puga siempre que no paguen su cláusula. El lateral o extremo diestro granadino no acepta la propuesta de renovación del Córdoba, pero tiene un año más de contrato, así que está citado para iniciar los entrenamientos de pretemporada el 11 de julio. Ese lunes debe reencontrarse con sus compañeros, entre ellos Javi Flores. El capitán representó a la plantilla en el acto de clausura de la temporada de las escuelas deportivas de la Fundación, celebrado en la ciudad deportiva. Germán Crespo, o mejor dicho Sebas Moyano, tendrá sus órdenes a Jaylan Hankins en el regreso al trabajo, porque el guardameta del Córdoba B ha renovado hasta 2023 y pasa a tener ficha del primer equipo con el Dorsal 24, ocupando la licencia de tercer portero que permite la Federación Española en primera RFF. Hankins es internacional sub-21 con la selección de Gibraltar y cumplirá 22 años en noviembre, por lo que sigue siendo sub-23. Tiene 36 años, Álvaro de Ita 45. La mejor parada en la Liga Sobal 2021-2022 lleva la firma del portero del Ángel Jiménez, que ya cuenta con 14 efectivos con la incorporación de un valor de la cantera pontanesa. El extremo izquierdo, Antonio Cabello, ha recibido el mejor regalo por anticipado a cuatro días de alcanzar la mayoría de edad. El portero del Ángel Jiménez Puentegenil Álvaro Deita es el protagonista de la mejor parada de la temporada en la Liga Sobal de Balonmano. Esta distinción premia la excelente campaña del guardameta de Ciudad Real, que contribuyó a la salvación del equipo de Paco Bustos con 214 intervenciones e incluso tres goles. A sus 45 años, Deita seguirá haciendo las delicias de la Legión Pontana junto al primer capitán, José Cuenca. Otro icono en el pabellón alcalde Miguel Salas. De hecho, Cuenca es el único miembro de la plantilla del Ángel Jiménez que ha completado los nueve cursos consecutivos en la Soval. En el décimo contará con la colaboración de los otros seis compañeros que han renovado: Javi García, Xavi Tuan, David Estepa, Chem Pomeranz, Luis Fe y Marcio Silva. Y los cinco fichajes anunciados hasta la fecha: el portero sueco Henrik Nordlander, el extremo derecho Javi Muñoz. El central argentino Martín Quincho Yung, el central portugués Gonzalo Ribeiro y el lateral izquierdo rumano Andy Busley. Según la predicción para mañana viernes, en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena y los Pedroches. Los vientos serán de componente oeste, en general flojos. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios, mientras que las máximas subirán. En la capital se esperan entre 14 y 31 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Teatro, flores, historia. No hay mejor forma de pasar una noche de verano que rodeado de todos estos elementos en un palacio centenario de la capital. Vuelve Viana a escena y las localidades ya están disponibles. Regresa el teatro a Viana. La Fundación Cajasur vuelve a apostar por el Palacio de Viana como escenario en las noches del mes de julio. Se trata de un nuevo ciclo de Viana a escena, que hoy se ha presentado como parte de la programación cultural que realiza este organismo. La Vidriera, Teatro y Teatro Avanti serán los encargados de producir las cuatro obras a representar, con las que esperan un lleno absoluto. Se trata de obras frescas, ágiles y con guiones llenos de humor. La primera cita será el viernes 8 de julio, cuando la Vidriera nos presente Los náufragos del Costamucho, una comedia con ritmo que no dejará indiferente a nadie es una comedia que bueno, pues podía tratarse de una metáfora de la existencia humana, porque el autor hace un paralelismo con que las vidas son como un crucero donde a veces pues naufragamos. Es para un actor y para una actriz y prometemos prometemos hacer sonreír al público que en estos tiempos hace tantísima falta el siguiente viernes, día 15, regresarán con una obra más filosófica, Rómulo el Grande, situada en el momento de la caída del imperio romano, y en la que Rómulo, su último emperador, observa cómo cae Roma mientras a él no le importa nada, haciendo reflexionar al espectador, y siempre con un indispensable toque de humor. También Teatro Avanti propondrá dos obras, la primera el viernes 22 de julio, una comedia incómoda. En este caso... Eh, vamos a vivir una experiencia de esta, de esta incómoda comedia eh, con un solo actor en el escenario que va a interpretar esta compañía, está especializada en comedia del arte, y eh, nos va a interpretar ese mismo actor todos, casi todos los personajes que, que participan en la, en la comedia de, del arte. Si conocéis, pues pantalones, arlequino, el doctor, ¿no? o, o el capitano. Y sin saber, porque la, 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 la compañía no llega, entonces pues él tiene que, que cargarse con todos los, con toda la función. Avanti concluye el ciclo de Viana Escena con una sesión de teatro de improvisación, una novedad en Córdoba con la que se pretende la interacción del público. Tres actores y un técnico irán representando un guión improvisado según las preferencias del respetable. Con un aforo de 300 personas, las localidades ya están disponibles en la web del Palacio de Viana o en la taquilla de este espacio, a 10 y 8 euros para clientes de Cajasur. La capilla de Villaviciosa en la mezquita catedral va a acoger la próxima semana un congreso de expertos en el islam. Se trata de unas jornadas sobre las mezquitas, sus antecedentes y su transformación. Islamólogos de todo el mundo se van a dar cita en Córdoba a partir del próximo jueves en el marco de las jornadas sobre los antecedentes, la fundación y la transformación de las mezquitas. El encuentro científico está organizado por la sociedad Ernst Herzl y se celebrará en dos sedes, la Casa Árabe y la Capilla de Villaviciosa de la mezquita catedral definirán los objetivos en los que se centrará la reunión, que no son otros que la revisión del conocimiento que existe acerca de las mezquitas históricas, su evolución histórica y la comparación entre modelos pertenecientes a diferentes realidades geográficas. Precisamente han sido las excavaciones del Patio de los Naranjos lo que ha inclinado la balanza a favor de Córdoba a la hora de elegir la sede de este Congreso, para la que se postulaban, entre otros, el Museo del Louvre y la Universidad de Múnich. Habrá un total de 20 comunicaciones y se debatirá sobre las mezquitas en China, la iluminación natural de la mezquita de Córdoba o la desamortización de las mezquitas bosnias, entre otros asuntos. Eh, es decir, vamos a tocar unas, unos aspectos muy amplios y vamos a tocar unos aspectos que son puramente técnicos, en la intención de aclarar y, sobre todo, de que la comparación nos lleve a obtener conclusiones, porque la arqueología no es una ciencia de sacar conejos de la chistera. La arqueología es una ciencia fundamentalmente de comparación. La excavación es solamente un medio de obtener informaciones que solamente tienen valor cuando se comparan con las que obtienen otros colegas en otros lugares. En la organización de las jornadas colaboran el Ayuntamiento, la Casa Árabe, el Cabildo Catedral, la Asociación de Amigos de Medina Azara y el Instituto Alemán de Arqueología. Se celebrarán entre el 30 de junio y el 2 de julio. Ese mismo día, artistas consagrados y otros emergentes del panorama nacional se subirán al tablao de la noche flamenca de Zambra. Argentina, Vicente Soto, Julián Estrada, Duquende y Antonio Reyes se darán cita en un festival que este año alcanza su edición número 37 el mejor flamenco consagrado y emergente del panorama nacional se subirá al tablao de la noche flamenca de zambra el próximo 2 de julio, un evento que convierte esta aldea ruteña en el epicentro del cante, una cita más que consagrada que celebra este año su 37 edición. son muchas las ediciones en las que se ha trabajado incansablemente en este festival para el disfrute de los amantes de la cultura, del arte y del flamenco. año tras año, se ha apostado a lo grande para que el cartel de Sambra incluya dentro toda su mejor esencia contando con todos los artistas más grandes del cante, del baile y de la guitarra. La Noche Flamenca de Zambra cuenta con un cartel de lujo. Alcante, Argentina, Vicente Soto, Julián Estrada, Duquende o Antonio Reyes. Al Toque, José Quevedo, Vicente Santiago, Manuel Silveria, Niño Seve y Paco León. Y al baile, Araceli Buñoz y su grupo. En las últimas ediciones, el festival ha congregado a una media de 2.000 espectadores. Para Rute, para Zambra, para toda la provincia de Córdoba, esta Noche Flamenca supone una promoción impagable. Eh, que tengamos en la provincia este punto geográfico central del flamenco mundial eh, supone poder promocionar nuestra gastronomía, como se ha dicho, nuestro patrimonio, eh, nuestro patrimonio no solo histórico, sino también natural, y poner en valor eh, desde el mundo rural toda la cultura, todas las iniciativas, toda la vida que albergan nuestros municipios y nuestras aldeas. La organización corre a cargo de la Peña Flamenca de Zambra, la cita el 2 de julio, al aire libre, junto al río Anzur. Esta semana, el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba nos ofrece los siguientes espectáculos. El viernes 24 de junio, a las 8 y media de la tarde, el Gran Teatro acogerá al Norte Story. Pepa Gil se encarga de la coordinación escénica de esta adaptación del musical West Side Story, a cargo de las enseñanzas artísticas de Córdoba. El Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, la Escuela Superior de Arte Dramático y el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río producen un proyecto con las entradas a 5 euros. El sábado 25 a las 8 y media de la tarde, la Academia Cristina López ofrecerá su festival fin de curso en el Teatro Góngora. Las localidades cuestan 12 euros. Y por entre 7 y 13 euros podremos disfrutar del Musical de los Musicales, un concierto colaborativo con la Asociación Juventudes Musicales de Córdoba. En la cita, que tendrá lugar el domingo 26 a las 5 de la tarde en el Gran Teatro, se interpretará una selección de los mejores musicales de la historia de Broadway. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. Disfruta y regala cultura. Imae Córdoba. Nos despedimos desde el salón liceo del Círculo de la Amistad. El broche de nuestro informativo de hoy lo pone Córdoba, ciudad abierta. Una lectura poética con la voz sensual de la actriz portuguesa María de Medeiros y el piano de Alberto de Paz. Esta mañana. En este momento estoy ausente, pero puedes dejar algún mensaje y te llamaré cuando vuelva. Si eres el amor, llama más tarde o tal vez otro día. Si eres la soledad, espera, pronto estaré contigo. Si eres el suicida, marca otro número, apenas queda tiempo. Si eres la muerte, elige otro destino, solo soy una técnica. Si eres el pensamiento, abandona, este hilo no medita. Si eres la palabra. Y nadie te pronuncia. Y si eres una voz anónima que llamas a en cualquier momento llegaré a casa. Habla después de oír la señal.